corazón. Gloria, gloria a tu nombre, poderoso tú eres, grande, gloria a Dios, santo Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, hermano oyente, en este momento a través de este audio. Amén. Que es muy importante que lleve esta palabra a todo aquel que pueda escuchar y pueda compartir y pueda multiplicar estas palabras que usted va a escuchar a través de este audio para avisar, para gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo, Salvador vuestro. En esta hora, amén, quiero compartir esta palabra que ponía el Espíritu Santo de Jehová en mi vida, bajo este tema que usted ve escrito sobre Zaqueo, amén, que me hablaba sobre robo. Usted está viendo en esta imagen, amén, personas saqueando, robando, tomando comida, amén. Y el Espíritu Santo de Dios ministraba esto en el día de hoy, en mi espíritu, y que lo compartiera con ustedes. Samaha, Mahaleva, Shai, Alia, Soha. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma rebosa en tu palabra, tu presencia. Glita Bashai, Lava Soha. Gracias, Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes esta palabra, Proverbios capítulo 1, el verso 13, y dice la poderosa palabra de Dios. Le doy lectura, dándole reverencia, dándole gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 13. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Amén. El Espíritu Santo ministraba esta palabra sobre saqueo, sobre robo. Y yo seguí hablando con el Espíritu Santo sobre esta palabra. ¿Cuál riqueza hay en las casas hoy en día? ¿Cuál es la riqueza que hoy en día hay en las casas? No importa color, raza, no importa religión, no importa idioma, no importa quiénes sean, dónde estén, no importa. ¿Cuál es esa riqueza? Me decía el Espíritu Santo, lo que va a haber de escasez. La comida, me decía. El agua, me decía Jabá. Lisa Maya Soja. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Y me llevaba a la palabra. Y me hablaba, me decía, la riqueza de toda clase, me decía, que va a haber en las casas. Pero me decía, va a haber grande. Me decía, grande. Me decía, grande despojo. Me decía que va a haber grande despojo, me decía que va a haber. Y me decía el Espíritu Santo, me decía, dile que no pongan foto de sus almacenes, Saba. Me decía, oiga la palabra y comparta este aviso. No pongan foto de sus almacenes, el Abasaya. No pongan fotos de sus almacenes de comida. Isla Basoja. No pongan fotos de sus direcciones, de sus almacenes de comida, de agua. Aviso santo. La Basoja, Lía Saya. Recojan
guarden provisión, almacenen agua, comida, un lugar retirado, un lugar guardado, que nadie sepa. Leva Shandarabasaya. Me mostraba y podía ver Eva Candarabasaya. La tierra estremecer y se le iba aquí al Ibasaya. Mucho llanto, mucho espanto. Iba acá y a la vasaya, mucha gente entrando, corriendo para las tiendas. Mucho caos. Abashandaraba, que daraba soja. Lo que vieron en Venezuela, Abasaya, lo verán en muchas naciones. Y Liba, Saya, escuchen la palabra profética. No a la mujer, Abasaya, sino la voz del Espíritu Santo que les habla en esta hora. Verán en muchas naciones, van a caer muchos imperios, muchas naciones van a caer. Mucha hambre tocará a las puertas de muchos gobiernos, porque voy a avergonzar a muchos gobiernos que me dieron la espalda, sacaron mi palabra, litarabashaya, pusieron velas, pusieron derebequía la vasaya, y darabashandarabequía, dato aquí a la yasai. Yo lo veo todo, Abasaya, y mis juicios van a tocar las puertas. Olele, Abasaya, viene lamento, pero a los míos los cuido yo. A mi pueblo les hablo yo, Abasandarabaquía. La comida va a escasear. La comida será el botín. Robarán, Abasaya. Vendrá escasez, vendrá Abasaya escasez, no habrá alimento, Abasanda, Libasoja, robo de comida, Abasanda, la Baiquía, vendrá mucha muerte, porque no habrá comida ni agua. Guarden, almacenen agua y comida. Ereba tu atay lista, ay, en la Abasaya. Pueblo, te amo, Abasandar, Abasaya. Y la Abasandar, Abasoja. Oh, porque no me obedece. Porque escucha mi voz. Oh, Saba Kendarabasaya. Oh, Leva Kenda, viene lamento. Oh, Santo, Santo, no desprecies la dirección que te estoy dando. Obedece la voz del Espíritu Santo. Gracias, Dios de Israel. Gracias. Salaya soja, ay, ali. Ula, taya basaya, ali. Ay, alaya. Oh, mi alma te alaba. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Sea obediente, hermano, hermana, un amiga, amigo que me escucha. Acepta a Jesucristo como su único exclusivo salvador. La última trompeta está por sonar. La iglesia se va en el arrebatamiento. La iglesia se va en el arrebatamiento. Estamos en estos principios de dolores. Fuerte lo que viene. Es fuerte lo que viene. Oh, gloria, gloria a Dios, aleluya. No ponga fotos de los almacenes que usted tiene de comida. No le diga a nadie, no confíe en nadie. Guarde y escuche el aviso santo.
Oiga lo que el Espíritu Santo ha hablado en esta hora. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y recuerda algo que quiero compartir contigo. Que en tu corazón no haya codicia, que en tu corazón no haya maldad. Y que si tú guardas alimento y guardas agua, sea para compartir con alguien, con tu vecino, con la comunidad. No haya egoísmo en ti. Acuerda que la iglesia está para servir. Yo veía la visión, que muchas almacenes de comida se llenaban de gusanos. Pero el almacén que hay que cuidar es el corazón, que tiene que estar limpio. Es ese traje que tiene que estar limpio, sin mancha y sin arruga. Hay que estar humillados delante de la presencia de Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, anhelar tener esa relación y sentir los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Cristo viene ya. Cristo viene ya, las señales lo anuncian. Gracias Dios, la gloria es tuya. Tu hermana en Cristo de Ise Agudo, bajo el ministerio cántico profético, la gloria y la honra es de Dios. Dios les bendiga, sigamos orando los unos por los otros, amén. Y preparándonos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios, santo, santo Jesús. Bendita sea tu misericordia. Te alabo, bendigo tu santo nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Salva. Salva, Jesús. Gracias por tu misericordia. Amén, amén.